qué lindo es viajar y tenemos unas invitaciones y tenemos que ir a distintos lugares y tenemos que encontrarnos con amigos porque hay asados pendientes y lindos sabores y lindos encuentros y lindos brindis también, ¿no? Bueno, yo brindo con agua tónica a veces y a veces con un buen vino, señora. Hay que reconocerlo. Qué cosas lindas que tienen los argentinos, ¿eh? Cuando dicen, quédense, que hoy en el horno de barro vamos a cocinar. ¿Qué? Nos quedamos a vivir ahí. Esta es nuestra Argentina. No es solamente paisaje, es sabores, es realizaciones, es cultura. Es distintas colectividades de la Argentina que se han afincado en cada lugar de nuestra tierra para hacerla crecer y hacer crecer a sus hijos y su familia. Es por eso que en este crisol de raza que tenemos los argentinos es lindo visitar localidad, ciudad por ciudad. Y a veces nos gustaría quedarnos y nos gustaría ir a distintas fiestas que nos invitan a lo largo y a lo ancho. Pero nosotros seguimos trabajando, seguimos recibiendo invitaciones a través del mail, a través del Facebook. Seguimos compartiendo la alegría de mostrar las imágenes de nuestra tierra. Qué lindo es estar hoy en Puerto Pirámides y presentarlo de esta manera. Qué lindo es que usted me acompañe, señora, señor, en este lindo viaje que hacemos con toda la gente de Carangüey. Bueno, mi nombre es Claudio Nicolini, estamos aquí en Puerto Pirámides. Bueno, y básicamente le vamos a contar un poquito lo que estuvimos haciendo hoy. Hicimos la primera etapa de un paseo náutico, recorriendo, bueno, todo lo que es la zona aquí de Puerto Pirámides, viendo lo que es la lobería. Estuvimos dentro de una cueva de fósiles y después terminamos haciendo el paseo con una pequeña inmersión de buceo, ¿sí? Todo en el recorrido lo que estuvimos viendo es una cueva, del cual en la cueva, aquí todo lo que es Península de Valdés, se estima que hace aproximadamente entre unos 15 y 20 millones de años que se ha elevado. Por ende, encontramos muchos fósiles expuestos, del cual también lo pudimos ver cuando nos acercamos a una cueva. Después seguimos recorriendo, encontramos un pequeño grupo de aves, del cual encontramos cormoranes, cormorán imperial, cormorán real, cormorán roquero, que básicamente se diferencia por la coloración. El cormorán imperial tiene el pecho blanco y el cuello blanco, mientras que el cormorán roquero tiene el pecho blanco, el cuello negro y el color de la carúncula, el color de los ojos, de color rojo. Después nos acercamos básicamente a lo que es la lobería, donde pudimos ver varios ejemplares de machos jóvenes, pudimos ver también muchas hembras con sus crías. Terminamos la excursión pasando por el Cerro Pirámide, lo que le da nombre a Puerto Pirámides, y después ingresamos a una zona que denominamos el Anfiteatro de los Lobos. Generalmente en esta época, cuando hay buen clima, todo el sonido de los animales comunicándose entre ellos se puede escuchar a grandes distancias. Cuando llegamos a la zona del islote de Pardelas, ahí fuimos a hacer lo que es el buceo, ¿sí? Una pequeña inmersión de un bautismo submarino, del cual el bautismo submarino es la primera experiencia que la persona llega a conocer antes de hacer su curso de buceo. En el buceo podemos llegar a ver meros, un poco de salmón, algunos turcos, muchas estrellas. Las aguas acá son muy cristalinas. Acá recién estamos buceando y teníamos una visibilidad de casi unos 10 metros.
Bueno, nos queda agradecer y la verdad que invitarlos a que puedan venir a este lugar, a conocer que es muy, muy bello Puerto Pirámide, tiene muchas cosas para recorrer, tienen prácticamente turismo casi todo el año, ahora también tenemos una temporada de orcas que van a llegar ahora, que es a partir de marzo en adelante, así que quedan todos invitados en Argentina, por argentinos, a que vengan a reconocer Península Valdés. Estamos aquí en Puerto Pirámides, yo soy Gerardo Albert, tenemos un emprendimiento de cabalgatas guiadas aquí en Puerto Pirámides. El circuito, que es un circuito costero, que pasa por frente a la playa que se encuentra entre la primera y la segunda bajada de aquí de nuestro pueblo. Luego pasamos hacia la playa que se conoce como la Piedra Huacha o la Playa del Molino, las Cuevas. Vamos hasta un determinado punto hasta para luego regresar por las playas de aquí de Península Valdés. El circuito que hemos recorrido tiene una duración aproximada de 1 hora 45 y es apto para realizar desde chicos de 6 años hasta, inclusive hemos salido con gente de 85 años. Son todos caballos criollos traídos de la cabaña San Antonio, de la zona de Pedro Luro, muy mansos, todos amansados con el sistema de doma racional, sin violencia, lo que nos permite y nos da la tranquilidad de poder brindar un servicio sumamente seguro y con toda tranquilidad. En esta zona de la Patagonia encontramos un paisaje, las costas de la Península Valdés, que son espectaculares con sus diferentes tipos de playa, tanto arena, restinga como pedregullo, donde se destaca también el entorno de acantilados la transparencia del mar que es impresionante y bueno, la presencia que nos agrega la ballena franca austral durante 6 meses del año, la verdad que lo hace un producto muy atractivo. Bueno, aprovechamos para agradecer a la gente de Argentina por Argentinos que nos vino a visitar e invitamos a toda la numerosa y prestigiosa audiencia que nos visite aquí en Puerto Pirámides y que no deje de tener una experiencia con nuestros caballos que realmente no se la van a olvidar. Hola, buenas tardes, mi nombre es Marcelo Franco, soy guardafauna provincial. En este momento nos encontramos en Puerto Pirámides, esta es la unidad operativa Punta Pirámides. Estamos en el sendero, en la pasarela, donde hacia mi espalda, pueden observar unos 60 metros caminando lobos marinos que vienen acá en el lugar, es una zona de reproducción. En este momento se están observando hembras y crías. La temporada de reproducción del lobo marino es de diciembre a abril. En los meses de diciembre contamos con un número muy importante de ellos, entre 1.000 y 1.100 ejemplares, donde vemos los machos.
en los cuales ellos forman harenes y la reproducción en sí de las hembras, ¿no? Bueno, la mayoría de las crías de los lobos, estos pasan 11 meses con la madre amamantando y después se distribuyen dentro del golfo del Golfo Nuevo, tanto hacia Punta Loma, Punta Al, un lugar muy conocido acá muy cerca, se llama Las Charas. También este lugar es muy lindo para observar el atardecer y en temporada de ballenas, así a simple vista con la marea alta, lo vemos muy cerca. Bueno, esta zona es un lugar de muchos acantilados, como observamos está demarcado el sendero, hay que tener la precaución de no salirse de los lugares, el hecho que puede ocurrir algún accidente, ya que es una zona acantilado movible, es muy peligroso y con una vista espléndida para disfrutar del lugar. Manteniéndose dentro del lugar es muy bueno. Bueno, como les comentaba, estamos a 5 kilómetros de Puerto Pirámides, un camino de ripio. En el transcurso del camino tienen varios lugares que muy, muy lindo, muy atractivo. Hacia unos metros, 2 kilómetros atrás, se cuenta con un punto panorámico donde ahí tienen la insignia nuestra, la bandera nuestra, la Argentina, que flamea ahí como para tomar unas buenas fotos, unas buenas imágenes de lo atardecer. La puesta del sol es hacia el mar, que es un lindo lugar. Los días despejados son los días más ideales para poder disfrutar esa tarde. Bueno, en sí, cuando vienen muchos turistas, día a día recibimos varios turistas acá en la zona, se contemplan, se impresionan, estamos rodeados de fósiles en el lugar, fósiles que hacen 10 millones de años, que están acá en la zona, la gente por ahí es una emoción, es algo difícil de comentar y contarlo, es lindo estar en el momento y que la gente viene al lugar y no se imagina lo que fue esto o dónde está. Pero en sí ellos, la turista, todo en sí, de todas las partes del mundo, de nuestra Argentina que vienen, se van muy, muy entusiasmados del lugar como para volver nuevamente. Desde ya le agradezco que hayan podido venir hasta acá, hasta nuestro lugar, mostrar nuestras bellezas, tanto la Secretaría de Turismo, la Dirección de Conservación y Área Protegida y Argentina por Argentino, lo invitamos a recorrer nuestros lugares insólitos dentro de la provincia del Chubut. Y nos vamos. Y nos volvemos a encontrar dentro de 7 días con imágenes increíbles, con encuentros increíbles y con amigos que tenemos a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Rafa, vimos tu programa y yo siempre le digo, no es mi programa, es el programa de todos los argentinos. Porque son los argentinos que me invitan a conocer distintos lugares y a recorrer distintas regiones. Son los argentinos los que me han hecho posible y los que me ayudan para llevar adelante este proyecto tan lindo que tiene un gran respaldo, que es la gente, los directivos y todo el personal de Canal 9, que creen que la Argentina hay que recorrerla y mostrarla. Por eso esta propuesta, los sábados al mediodía, volverá a estar dentro de 7 días para decirle a todos los argentinos, gracias por creer en esta tierra, gracias por creer en esta Argentina, gracias por encontrarnos y gracias por hacer crecer más que nunca nuestra querida Argentina. Dentro de 7 días, aquí en Canal 9, Argentina por Argentinos. Y ahora, siga en la programación de este canal federal. Siga en la programación de los sábados de Canal 9. Nos vemos.